Please, let, let Daddy Dominic talk because I think I, think I know what you're gonna say. You can finally just say those three little words. Dilo tuyo. I hate you, Are you stupid? No entiendes lo que te estoy diciendo, cabrón. No puedo entender lo que piensas por la cabeza. Estás pendeja, ¿o okay? qué? Te odio con toda mi vida. Valió la pena. Ha valido cada maldito segundo. Yep. ¡Es Muy buenas, fanáticos del wrestling. Bienvenidos a mi análisis y resumen de Raw 22 de julio de 2024. El show comenzaba con el King General Gunther, quien hace su gran entrada y reafirma lo dicho a Damian Priest la semana pasada. Vuelve a catalogarlo como basura callejera. También vuelve a decir que Damian Priest no está a la altura campeón mundial peso pesado. Después cita una frase en su idioma natal, en alemán, que dice, espero pronunciarlo bien: Que bueno, significa muestra. A tus amigos y te mostraré quién es. Eres, Haciendo referencia al Yachmen Day diciendo que Damian Prix se junta de la misma calaña que él está hecha, es decir, de basura callejera. Por último, demanda su presencia, ahí entra el campeón mundial peso pesado, parece que va a hablar, pero termina atacándolo sin ningún tipo de piedad, descargando toda su ira. Ambos hombres se van a los golpes y los oficiales tratan de separarlos, pero no es posible ya que Damian Prix se deshace de ellos y sigue golpeando con mucha furia a Gunta hasta que al fin los termina separando y justo seguido Jackie Redmond entrevista a Gunta acerca de lo ocurrido hace unos minutos pero Damian Priest aparece de la nada para seguir atacándolo sin piedad alguna hasta que otra vez más el equipo de seguridad los termina separando buen segmento inicial me gusta que Gunta subestime a su rival mostrando esa arrogancia europea llamándolo en todo momento basura callejera y luce interesante la lucha entre ellos dos En el evento más caliente del verano En el cuadrilátero ya sabemos El nivel que tienen ambos luchadores Especialmente el general Si le dan el debido tiempo estoy seguro Que nos ofrecerán una gran lucha En la primera lucha de la noche Ilja Draguno se enfrentaba a Braun Breaker Para terminar al retador número uno Por el campeonato intercontinental En Summerslam Otra lucha más entre estos dos Intensos luchadores La lucha fue muy física como nos tienen acostumbrados. Desde el momento en el que sonó la campana, no pararon de darse durísimo. Puñetazos, codazos, chops, suplexes. Topes, es que son unas máquinas en el cuadrilátero. Fue tremendo el spot donde Bron lanzó a Ilya contra el poste, en donde el zar cayó boca abajo, se metió un tremendo hostión Aún así, mostró ímpetu y siguió luchando. Bron le metió un doble rodillazo en el estómago, pero Ilya logró contraatacar con una DDT y empezó a desprender toda su furia, pegándole puñetazos y chops. Lo dejó tendido en la lona con un devastador lazo al cuello, después le metió un rodillazo en el esquinero y seguidamente aplicó un bombazo. Después se subió a la tercera cuerda. Pero Bron lo pilló justo a tiempo y le hizo unas tijeras. Aún así, el Zar seguía en pie, le hizo una Superplex seguido de una H Bomb. Pero Bron tocó la cuerda para librarse de la cuenta. Al final, Ilya le aplicó la Death Valley Driver en el filo del cuadrilátero e iba a saltar sobre él. Pero Bron lo sorprendió con una devastadora. Spear, que lo partió en dos Se subió al cuadrilátero Y ganó el combate por decisión Arbitral, ya que el ruso Estaba hecho mierda Después de esa Spear, así que Bron Breaker luchará ante Sami Zayn por el campeonato intercontinental En el evento más caliente Del verano, mientras tanto El equipo médico asiste a Ilya Dragunov Y Bron Breaker aprovecha Para burlarse de él, un buen combate Entre estos dos, intenso, agresivo Físico, y bueno, en Summers tendremos la revancha entre Sami Zayn y Braun Breaker de su lucha de Money in the Bank que ya sabemos cómo terminó ese combate esperemos que en el evento más caliente del verano lo busquen de otra manera porque si no sería otra tremenda cagada en backstage Rhea Ripley pone orden en el Judgment Day ya que les informa que Damian Priest no estará presente con ellos en el resto de la noche y que deben encargarse de sus asuntos Dominic se acerca donde ella y le pregunta sobre su relación con Jay Uso Mami dice que todo va bien, que ella simplemente está jugando con el samuano, como lo hizo Dominic con Liv Morgan. Sin embargo, Finn Valor se une a la conversación y dice que el HMD debe encargarse de Jay Uso, y Rhea trata de desviar la conversación, pero no le hacen caso, así que se marcha de la escena, y Finn Valor dice que junto a JD McDonald se encargarán de Jay Uso. Tras ello, Drew McIntyre le estrecha la mano a Adam Pierce. Parece que han hecho las paces. Mientras tanto, Cyber Woods, Maxine y Otis sorprenden a Kira Tosawa con una tarta de cumpleaños. Y Otis está tan ansioso que empieza a comerlo como un animal. Posteriormente, Laira Valkyria acompaña a Katana Chance y Kevin Carter se enfrentaba a Sonia Deville acompañada de Soy Stark y Seina Basler. Una rivalidad que de verdad me parece infumable. La agrupación de las rudas no me convence y parece mentira que Sonia Deville lleve años en WWE y que aún no haya mejorado en el cuadrilátero. Por mitad del combate, Lyra Valkyrie aplicó una superplex, después buscó la Gunwedge Power Bomb, pero Sonia Deville no quería cooperar con ella y se le veía a Lyra bastante enojada con su rival y con razón, ya que parece que no quería cooperar. No para de bochear Sonia Deville y bueno, al final queden Carter, Katana Chance, y Stark y Senna Beisler se van a los golpes y Sonia Deville aprovecha para rematar a Lyra para así llevarse la victoria por la de 3. Otra semana más, otra cinta VHS del Wyatt Six En esta ocasión se centran en Nicky Cross. El tío Judy le dice que ella ha sido ignorada Y que él ha sido la respuesta todo este tiempo Debido a ello la escocesa comienza a llorar Y grita por el dolor que ha significado estar sola durante tanto tiempo Así que bueno, imagino que las siguientes semanas tendremos más vídeos UHS Del resto de integrantes del Wyatt Six Luego llegó la hora del mejor en el mundo El work personificado CM Punk Que entró en escena para la emoción de la fanática. En el KFEP es un rudo por todas las veces que le ha hecho la vida imposible a Drew McIntyre, pero el público lo sigue amando. CM Punk dice: Yo creo que debemos manchar todo esto con sangre del psicópata escocés, porque ya tengo el alta médica para volver a luchar. Así que sal aquí y terminemos con esto de una vez por todas. Tu papucho, mi papucho, nuestro papucho, el crack, el fieral mastodonte, el titán, el coloso, el semental. Drew McIntyre entra en escena y le dice: Dice: No sabes lo mucho que he esperado este momento. Nada va a impedir que yo llegue a ese ring para destrozarte, excepto el hecho de que no me da la gana. Siempan se queda alucinando y Drew le dice que está relajado porque tiene a su familia cerca de él, mostrando la pulsera de si. Sí. En punk. Los árbitros tratan de tranquilizar al Chicago Mate. Y Adam Pierce entra en escena para explicar la actitud del escocés, ya que él dice que Drew McIntyre ya no está suspendido y que sí, en punk tiene el alta médica. Así que es oficial. Ambos hombres se enfrentarán en SummerSlam. Pero no solo esto, ya que el gerente general de Raw anuncia que dicho combate necesita un árbitro especial. Y justo seguido ahí entra el visionario, el revolucionario Sam. Bad freaking Rollins. Drew McIntyre y Sean Punk se quedan alucinando mientras que Seth se mofa de ellos con su risa tan diabólica y contagiosa. Este comenta que Drew y Punk se odian mutuamente y que han causado un gran caos este año, tanto que nadie quisiera meterse en una lucha entre ellos excepto él, que según dice, le gusta poner en su lugar a la gente, anunciándose como el árbitro especial. Así que ya es oficial. Yo sinceramente creía que en SummerSlam iba a darse una triple amenaza entre estos tres luchadores para después desembocar en la Gelina Cell match entre CM Punk y Drew McIntyre en Bad Blood. Pero no será así. El primer combate entre Punk y Drew será en el evento más caliente del verano, que oye, después de todo lo visto este año, ya es hora de que ellos dos se vean las caras en el cuadrilátero. Después de todo lo que han sacrificado, espero que lo mínimo sea una mesa en llamas, chinchetas, sangre, escaleras, bate con alambre de púas y cubo de basura. Espero que eso sea lo mínimo. El hecho de que Seth Rollins sea el hábito especial le da un plus de interés, ya que fue el rival de Drew McIntyre en WrestleMania y, bueno, que hablar de su enemistad con CM Punk, en punk Stage, Judgment Day está en busca de Jay Uso. Carlito y JD McDonagh deciden ir por un lado mientras que Finn Balor se separa de Dominic Misterio. Este último, al de poco, se encuentra con Liv Morgan y lo llama para decirle a ver si todo va bien. Dominic intenta escaquearse, pero Liv no para de perseguirlo y Finn Balor vuelve a la escena provocando la retirada de Liv Morgan. Y además le dice a Dominic: Te dejo 10 segundos a solas. ¿Y qué pasa? Te juntas con la sucia. Entonces Dominic le dice que Jay puede estar en la dirección en la que ha ido Liv, pero Finn lo manda del otro lado, porque si no sabe lo que ocurrirá. Después, el campeón intercontinental Sami Zayn reconoce a Bron Breaker por su victoria esa noche, afirmando que se ha ganado la oportunidad, pero aconseja con no volver a cometer el mismo error de Money in the Bank, es decir, subestimarlo. De repente, se escuchan unos ruidos que interrumpe la entrevista y es que son Carlito y JD McDonagh apalizando a Jay Uso. Sami Zayn llega al rescate y los villanos se marchan de la escena. Posteriormente, Otis, Woods y Akira. Tosawa se enfrentaron a kerrion Cross, Akam y Razor del Final. Testament. Otra rivalidad que de verdad es infumable. Estoy hasta las narices de ver al New Day enfrentándose al Final Testament. Sí que en esta ocasión Kofi Kingston no hacía equipo con Saber Woods, pero seguimos con lo mismo de siempre. Estoy hasta las pelotas. El combate ni merece la pena resumirlo porque de verdad me parece de lo menos interesante que hay en Monday Night Raw. Es aburridísimo. Al final, Carrion Cross con su finish remata a Saber Woods y da la victoria a su equipo. Lo interesante viene después, ya que Chad Gable entra en escena con Julius y Brutus de los Creed Brothers, mientras que los fans hacen cánticos de You Suck, es decir, apestas, como a Kurt Angle en la Ruthless Agresión era. Chad Gable critica el liderazgo de Otis en la Academia Alpha, ya que lo primero que ha hecho ha sido aliarse con Saber Woods para perder. Chad asegura que la virtud de Otis no es precisamente el cerebro a diferencia de él que se ha asociado con los Creed Brothers unos verdaderos profesionales después pide a Otis, Akira Tosawa y Maxine Dupri que regresen con él asegurando que el Wyatt 6 están detrás de todos ellos sin embargo Otis no cree en las palabras de Chad Gable ya que la semana pasada vio cómo huía del Wyatt 6 dejando a los Creed Brothers a su merced y por eso rechaza su propuesta entonces Chad ordena a Julius y Brutus que ataquen a Otis y Akira Tosawa. pero Otis logra deshacerse de ellos, va a por su ex maestro Chad, le va a aplicar su Finisher, sin embargo los Creed Brothers vuelven a por él y unidos con Chad lanzan una lluvia de golpes a Otis, cogen la silla de acero y de repente las luces se apagan otra vez más el Wyatt Six le arruina la fiesta a Chad. Gable. En esta ocasión el tío Judy aparece detrás de él y le aplica el Sister Abigail. Tremendo este segmento. Chad Gable sigue desarrollando su papel de villano al igual que su alianza con Julius y Brutus de los Creed Brothers y su historia con el Wyatt Six sigue adelante. Espero que en algún momento pueda vengarse de ellos, ya que cada vez que las luces se apagan Chad Gable se aterroriza y no tiene nada que hacer. Me Encanta cómo trata de manipular a la academia Alpha lleva así meses y meses a pesar de que últimamente no le esté funcionando eso muestra su lado más cruel en el KF. A continuación Bronson Reed se enfrentaba a Pit Dan pero más que una lucha fue un segmento ya que ni sonó la campana. Seamus atacó a Pit Dan y más de lo mismo a Bronson Reed pegándoles un brutal rodillazo después repartió los 10 putazos en el pechamen y la aplicó la bro kick a Bronson Reed, así que bueno, lo más seguro es que se dé una triple amenaza entre estos tres luchadores. Ya que bueno, más tarde en los bastidores se entrevistaron a Seimus e invitó a Dan a resolver sus problemas, ya sea en el cuadrilátero o en un bar. Estaría genial que se enfrentaran en un bar. Ya hemos visto combates del estilo hace años, por ejemplo la de Seimus y Jeff Hardy en la era de la pandemia que a mí personalmente me encantó, estuvo chulísima. Es una estipulación que caracteriza al guerrero celta. Así que sería interesante verlo enfrentándose a Pitán en ese combate de Bar. Y si se une Bronson Reed a la fiesta, mucho mejor. En Backstage, Rhea Ripley se topa con Carlito y J.D. McDonagh adoloridos por los golpes recibidos por Sami Zayn Mientras que Finn Balor está furioso, proponiendo una lucha ante Jey Uso y Sami Zayn esta noche. Rhea Ripley se molesta porque ella les dejó bien claro que no debía meterse con Jey Uso y no les hicieron caso. Por ello pregunta: a ver dónde estaban Dominic y fin cuando los atacaron y Carlito le dice que Dominic se encontraba con Leaf Mami se pone de mala hostia y lleva a nuestro general al cuadrilátero entonces ahora sí llega la hora de la verdad que Dominic misterio se sincere con la fanaticada y diga realmente lo que siente por Leaf Morgan entra en escena con Rhea Ripley de muy mala hostia y esta última demanda la presencia de la sucia Leaf la campeona Mundial femenina aparece por la zona del público y dice que ella, a diferencia de Rhea, tiene autocontrol y sabe esperar. También asegura que hombres atractivos como Dominic no quieren estar con mujeres con la apariencia de Rhea, sino que con mujeres como ella y da media vuelta que pone cachonda a toda una comunidad. Porque yo, lo primero que he visto el día de hoy al entrar en Instagram y en Twitter, era esta fotografía de Liv Morgan. Es que, madre del amor hermoso, santo Dios, discúlpame por lo que haré. Pero es que Dios, impresionante, amigos míos impresionante. Entonces, Rhea enfurece, quiere abandonar el ring en busca de la sucia Liv, pero Dominic lo detiene y le pide que por favor lo deje hablar. Por primera vez en mucho tiempo, el público deja hablar a Dominic, ya que Liv insiste en que Dominic diga esas tres palabras que tanto lleva deseando decirlo. Entonces, Dominic le dice, yo te odio, Liv, eres estúpida, no entiendes lo que te estoy diciendo. Cabrona, no me gustas, arruinaste mi vida una y otra vez, no entiendo lo que pasa por tu cabeza. ¿Eres pendeja o qué pasa? No puedo estar contigo, me lo has arruinado todo. Ahora yo, yo te odio con toda mi vida. Madre de Dios, combinó tanto el inglés como el español en la promo, eso a mí me encantó, ya que le decía cabrona, pendeja, que no me entiendes, y lo combinaba con el, ¿Are you stupid? You are screwing me up. En fin, su padre en el KFEP, Eddie Guerrero, el latino hit, estaría bien orgulloso, y Liv Morgan, destrozada, se marcha de la escena con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, Rhea Ripley sonríe. Con su lengua le lame la cara a Dominic para terminar besándolo. Y ambos se marchan del cuadrilátero. Locos, pero vaya segmento. Diría yo que del Triángulo Amoroso este ha sido el mejor segmento de todos. No me esperaba esa actitud por parte de Dominic Mysterio. Fue directo y agresivo en contra de Liv Morgan. Pero tengo el presentimiento de que en realidad Dominic Mysterio está jugando a dos bandas. Y en el evento más caliente del verano, en SummerSlam, terminará traicionando a Rhea Ripley para dar la victoria a... A Liv Morgan y así acabar con el Judgment Day. Porque ahora mismo, Domini Misterio es la piedra angular de esta rivalidad y también puede ser el detonante de la disolución del día del juicio. Madre mía, yo hace unos meses no me hubiera esperado que este triángulo amoroso iba a ponerse. Tan jodidamente interesante. Liv, Rhea y Dominic se la están sacando con esta storyline. Nos mantienen intrigados con los programas semanales. Y vaya, me muero de ganas por ver esa lucha en SummerSlam. A ver si ponen la custodia de Dominic en juego. Ya veremos la próxima semana a ver qué dice Liv Morgan acerca de las palabras de Dominic. Después, Selina Vega es entrevistada. Recuerda que ella es una boricua y que nadie puede en contra de ella. Y que a pesar de que tenga el brazo derecho con un yeso, acabará con Soy Stark. Así que justo seguido, estas dos se enfrentaron mano a mano. Una lucha similar a la vista anteriormente donde... La rivalidad entre estas dos Agrupaciones continúa, solo que En esta ocasión tuvo un resultado Diferente, Selina Vega le hizo la Insecurity a su rival, seguido de Un atonado de ET, después se subió A la tercera cuerda para aplicar La Moon Salt y dejó tendida a su Rival en la segunda cuerda en busca De la 6-1-9 Pero Sonia Deville distrajo al árbitro Y Seina beisler la atacó por la espalda Sin embargo Katana Chance, Kaden Carter Y Laira Valkyria llegaron al Rescate y Selina Vega aprovechó para golpear con el yeso de su brazo a Soy Stark y rematarla con la Code Red para así llevarse la victoria por la cuenta de tres. Fue una lucha mejor que la anterior, pero la verdad, este stable de, de lesbians, como algunos le llaman, es decir, el de Sonia Deville, Shaina Baszler y Soy Stark, apenas genera interés y se siente como un mero relleno del programa. En los bastidores, Xavier Woods le pide a Adam Pierce una lucha ante Kyrion Cross la próxima semana y el gerente general de Raw se lo concede. Xavier se marcha y Drew llega para increpar a Adam Pierce por no informarle que Seth Rollins será el árbitro especial de su combate en Summerslam. Recuerda que él y Rollins tienen historia en el pasado ya que lucharon este año en WrestleMania, él le arrebató el cinturón y lo más seguro es que Seth no sea imparcial. No obstante, a Adam Pierce le vale 3 hectáreas de verga, lo dicho por Drew McIntyre, y dice que la próxima semana estará en el cuadrilátero con Seth Rollins y CM Punk para que les informe Informe de las instrucciones de su combate. Después, las campeonas femeninas en pareja Ayla Down y Alba Fire dicen que este viernes en SmackDown lanzarán un mensaje a Bianca Belair y Jade Cargill. Suena de Bill, Seina Baszler y Soy Stark le interrumpen asegurando que ellas mandan en la división femenina y que tarde o temprano tomarán los campeonatos femeninos en pareja. Me parece lamentable el manejo de Ayla Down y Alba Fire como las campeonas femeninas en pareja. Sé que sueno muy Repetitivo, pero es que se ve a kilómetros que le dieron los cinturones solamente porque estaban en Escocia, porque no tuvieron construcción alguna de cara al combate y se ve de lejos que el reinado está siendo totalmente improvisado y que no saben realmente qué hacer con ellas dos. Antes del combate estelar, como cada semana presentan otro vídeo promocional de Gunta, donde repasa a los campeones mundiales peso pesado. Gunta dice que Seth Rollins fue un gran campeón que elevó el cinturón y que le dio prestigio. Pero que la carga acabó pasándole factura Después menciona que Drew McIntyre estaba tan obsesionado con CM Punk Que su reinado apenas duró 5 minutos Y por último se burla de Damian Priest Asegurando que no ha estado a la altura como el World Heavyweight Champion El King General afirma que él es el único que puede redefinir el prestigio del campeonato mundial peso pesado Y que Damian Priest se unirá a la extensa lista de luchadores que prometieron derrotarlo y que fracasaron en el inicio Intento. Oye, me encanta esta clase de promos que tira Gunta, derrochando elegancia, prestigio y dominancia. Y bien, en la lucha estelar, el campeón del continental Sami Zayn y Jay Uso se enfrentaban a Finn Balor y JD McDonagh, acompañados de Dominic Misterio y Carlito. La entrada del canadiense y el samoano fue espectacular por la zona del público con el guante del jeep jiteando con la de verdad que estuvo chulísimo La entrada de Jey Uso en la actualidad Tranquilamente entra en el top 5 De las mejores que hay en el negocio Es que me parece increíble La lucha arrancó con el buen llaveo contra llaveo Entre Jeyuso Uso y Finn Valor. Después Sami Zayn recibió el relevo Lanzó a JD McDonough fuera del ring Y conectó una moonsault Pero Dominic Misterio lo lanzó contra el poste Gracias a ello los villanos tomaron el control Debilitando a su rival con relevos constantes, hasta que el samoano recibió el relevo de su compañero, comenzó a jitear a Finn Balor y lanzó una lluvia de super kicks. Después conectó la crossbody y le hizo otra super kick a Finn Balor. El canadiense recibió el relevo, lanzó a JD McDonagh contra el esquinero y buscó la Geluba kick, pero Carlito distrajo al árbitro. Con ello, JD McDonagh logró aplicar la Spanish Fly, pero Sammy se salió de la cuenta, lo pató en la cara, Jay más de lo mismo Y se combinaron para aplicar El 3D, el finisher que Aplicaba Jay junto a Jimmy Cuando los hermanitos están juntos Pero Finn cortó el conteo Este último le hizo la Slim Blade a Jay y parecía que Judgment Day iba a llevarse la victoria Tras la Cup de Grace y el Moon South, pero Sammy cortó El conteo, al final el canadiense Sorprendió al saco de boxeo Con la Heluva Kick, conectó El tope con hilo y el Samoano remató el combate con un planchazo para así darle la victoria a su equipo. Así que a Sammy y Jay salen con la mano en alto, algo que no deja bien parado a los campeones mundiales en pareja JD McDonald y Finn Balor que pierden ante estos dos. Lo más seguro es que pronto disputen un combate titular ya que Jay y Sami han derrotado a los campeones en pareja, pero aquí no termina el show ya que Brown Breaker sorprende al campeón intercontinental con una spear de... De la nada, lanzándole un claro mensaje. Esperemos que en el evento más caliente del verano, Brown Breaker se corone, porque a mi parecer lo tiene todo para destronar a Sami Zayn. Así es como finaliza este programa, que lo califico con un 8. Hasta aquí el análisis y resumen del Road de anoche. Como siempre te invito a escribir tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Dime qué te pareció. Si te gustó el vídeo deja un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo estás. Te mando un fuerte abrazo, sé feliz y ya nos veremos en el próximo video.